Asambleísta Mae Montaño. Gracias, señora presidenta. Colegas asambleístas, a nuestros distinguidos adultos mayores que nos acompañan, un saludo especial. En esta primera parte yo quiero ser la voz de ellos por un pedido especial para hacer una propuesta al señor ponente y presidente de la comisión de manera específica y para poner en coherencia el contenido de la ley con tantas cosas lindas que se han dicho esta mañana y ya parte de la tarde sobre la necesidad de reconocer como tiene que ser los derechos de los adultos mayores. Pero se trata de ir más allá, de reconocer que hoy estamos en el debate de una ley producto de la acción de estos verdaderos guerreros que nos han demostrado con su acción permanente, con su dedicación, con su perseverancia, cómo se lucha por los derechos. En ese reconocimiento, me parece justo que la ley determine con exactitud el mecanismo de participación directa de los adultos mayores que representan a las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones. Ellos quieren ser protagonistas, no quieren ser observadores. Estamos hablando aquí de reconocer su valía, su sabiduría, su experiencia, y la ley no determina ningún mecanismo de participación directa. Hablamos de manera específica del artículo 60, que en la propuesta anterior definía la participación no solamente de un ente rector de las instituciones públicas, sino de un directorio en donde no existía la participación de los adultos mayores. Pero ahora, el proyecto que estamos discutiendo es aún más general. Determina la rectoría del MIES en la práctica como entidad rectora. No hay ya un directorio y deja de manera muy abierta la facultad de este ente rector de convocar a otras entidades públicas o si quiere a algunas organizaciones de la sociedad civil. Pues no nos podemos confiar en que ahora al frente del MIES esté una persona con sensibilidad social suficiente para que entienda la problemática de los adultos mayores. Necesitamos definir con absoluta claridad en el artículo 60, necesitamos, vuelvo a repetir, definir con absoluta claridad que los adultos mayores que representan a las organizaciones de la sociedad civil tengan un espacio de participación directa en la formulación de las políticas y de los programas. Aquí yo quiero el apoyo de los asambleístas. Nada que sea de los adultos mayores sin los adultos mayores. Por el contrario, la regla tiene que ser todo lo que sea de los adultos mayores con los adultos mayores, con el protagonismo, con la participación directa y con la presencia de ellos como parte interesada, como protagonistas. Señor presidente de la comisión y ponente, le pido por favor hacer un paréntesis para que en ese artículo 60 quede claramente definida esta participación. Ese sería el mejor homenaje y el reconocimiento, el mejor reconocimiento a los derechos de los adultos mayores que vienen por años trabajando en organizaciones de la sociedad civil y que están cansados ya de que en esta asamblea, porque los hemos visto durante todos estos años, se reformen leyes, se hagan resoluciones, se formen comisiones y los resultados no se ven por ninguna parte. Así que esa es la primera parte de mi presentación. La segunda parte podría ser, en medio de tantas cosas lindas que se han dicho aquí, algo no muy agradable y no muy bello de la ley, pero tengo la obligación de poner el dedo en la llaga. El artículo 28 y 29, donde se establece la obligación de los cónyuges o de las parejas o los compañeros de unión de hecho y de los consanguíneos, de los hijos, de los nietos, supongo también, porque hasta segundo nivel de consanguinidad, y de los hermanos.
La pregunta es, y yo creo que es necesario hablar y discutir también para precautelar los derechos también de otras personas. ¿Cómo le obligamos a los familiares que han sido víctimas de abandono, de maltrato, de abuso físico, psicológico y hasta de violaciones? ¿Cómo los obligamos a esas víctimas a asumir la protección de su victimario? ¿Cómo le obligamos a una mujer que por años fue maltratada física, psicológicamente y de otras maneras, que se haga cargo de la protección del maltratador? ¿Cómo le obligamos a una hija o a una nieta o a un hijo o a un nieto que fue abusado sexualmente en su niñez o en su adolescencia, que luego la justicia le obligue a hacerse cargo de la protección del violador? ¿Cómo le obligamos a una persona que en su niñez y en su adolescencia vio asesinar a su madre por la parte de su progenitor, que lo dejó en completo abandono? ¿Cómo la justicia le obliga a hacerse cargo de esa persona que por una acción criminal lo dejó en la absoluta orfandad? Me parece necesario que las leyes tienen que asumir también realidades, porque esto no es un ambiente celestial donde estamos legislando solo para ángeles. Existen esas realidades y, por tanto, yo creo que hay que dejar precautelado también el derecho de esas víctimas que no pueden ser revictimizadas a través de la justicia en la posibilidad de asumir voluntariamente la decisión de ser o de no ser el protector de ese victimario, de ese maltratador, de ese violador o de ese asesino. Y que la justicia de ninguna manera debería obligarle a asumir esa responsabilidad. Dejo sentado estos antecedentes porque, al parecer, tal como está establecida la ley, la justicia podría, en todo caso, sin ver los antecedentes y sin tomar en consideración los derechos de las víctimas, asumir una responsabilidad solamente porque el juez así lo determina. Dejo planteado a consideración del Pleno estos temas que, siendo difíciles, que siendo dolorosos, son necesarios asumirlos, porque no nos podemos quedar solamente en la literatura. Así que le dejo, señor ponente, la posibilidad de tratar de estos temas. Muchísimas gracias, colegas asambleístas, señor presidente.